Bueno, voy a tratar de ser lo más concisa posible. Vamos a ver si me sale. Con el señor eh, Llanos. Yo acá eh, transcribí una frase que dijo en su alocución, que dije, mientras estamos en este proceso, y leyó una lista de de situaciones que mientras que nos demoramos en el Senado para sacar esta ley, se están perdiendo inversiones, se está perdiendo trabajo, se está, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, se está perdiendo la posibilidad de tomar decisiones de, de si cerrar o no empresas, de si capacitar, de bueno, varios puntos que dijo que no los iba a dejar. Entiendo que después de esta charla y haber escuchado, eh, entenderá, gracias, entenderá. Eh, que es un proceso mucho más complejo del que, por el que usted vino a hablar. Esta ley de bases toca muchos puntos eh, de la sociedad argentina y yo creo que el corazón de esta ley, que pueden coincidir o no mis colegas, es el RIGI, ¿no? Y todo lo demás está anexado al RIGI. La reforma laboral, la reforma previsional... Eh, bueno, todo, el, ciencia y tecnología, excluir al INTI, todo tiene que ver con el RIGI, que es la centralidad de eh, esta ley desde mi punto de vista. Entonces, ¿nos demoramos? Sí, nos demoramos porque es una legislación a 30 años el RIGI, que es inamovible, que si algún otro gobierno asume, eh, no la puede modificar porque si no vamos al CIADI, ¿no?, y como bien usted dice, la credibilidad de la Argentina eh, se va a ir por la. Pero más allá de la credibilidad, algo intangible, hay que ir al, hay que ir al CIADI, porque también este, regala la jurisdicción argentina el RIGI, y hay que ir al CIADI en contra de las empresas que vinieron a, a invertir de buena fe con una legislación. Entonces. Eh, claro que yo pienso que unos días más que nos demoremos escuchando a, a expertos, a gente que estudia determinados temas, es muy valioso para tomar la decisión correcta. Y también quiero decirle que eh, no es un capricho nuestro y no somos anti inversiones ni anti empresarios. Porque usted, nos, usted dijo, acá en la Argentina está el indubio proreo, el indubio pro operari. Eh, y entiendo que no es abogado, si no lo hubiera hecho, eh, toda la culpa lo tienen los empresarios. No, eh, todo lo contrario. Lo que queremos desde mi, desde mi humilde posición, no es la de todos, es que haya competencia leal, que los empresarios argentinos puedan competir lealmente con las inversiones que vengan, para proteger a las 500.000 empresas que usted dice y a los trabajadores de esas empresas. Entonces, la pregunta es, eh, habiendo sacado todos los prejuicios que puede tener, que se vieron en su alocución, eh, la pregunta es si usted cree eh, en la competencia leal, porque todas las eh, pymes que han venido, las instituciones como eh, Adimra, por ejemplo, que han venido, han planteado esto. Todos estamos de acuerdo que queremos inversiones. Eso es una síntesis buenísima, extranjera. Pero eh, el problema que estamos encontrando es que eh, este rígital como está planteado, al decir de acá un exponente, es transversal y al no estar acotado a ciertos eh, sectores de la economía. Va a llevar a una, una competencia desleal. ¿Por qué? Porque una pyme metalúrgica de la provincia de Mendoza que quiera proveer servicios mineros, por ejemplo, o petroleros, la mayor parte de la industria metalmecánica de la provincia de Mendoza es para servicios petroleros. Nosotros tenemos la segunda destilaría más importante de la República Argentina y bueno, bueno, si vienen inversiones, ahora estamos esperando eh, los resultados positivos, esperemos, de la exploración sobre nuestra parte de vaca muerta en Mendoza, así que imagínense que queremos muchas inversiones que vengan. Eh, si viene una inversión eh, extranjera, que esperemos que venga, eh, este Rigi le da la posibilidad a esa petrolera a que traiga del extranjero eh, maquinaria de servicio petrolero, incluso usada, ni siquiera nueva. Este, a costo cero, sin pagar impuesto a las ganancias. Bueno, y, y, y los metalúrgicos de Mendoza dicen, bueno, pero yo lo hago acá y para importar eh, alguna pieza que no se produce en la Argentina, yo tengo que pagar derecho a importación, yo tengo que pagar 35% de ganancias, yo tengo que pagar, ¿no? Entonces, el problema que estamos teniendo, además de que no hay... Este, ninguna base como en, que ahora después va a ir esa pregunta a vos, ninguna base que eh, estimule eh, la industria nacional como un 10% de la inversión tenga que tener compra argentino, ojalá podamos en Mendoza tener compra mendocino. Este, eh, hay competencia desleal, porque las empresas que están acá, que invirtieron, que hacen los mismos servicios que pueden llegar a hacer otros en otra parte del mundo la van a importar y con menor costo. Porque somos competitivos, porque una máquina que acá sale mil dólares, por poner un número, va a atraerla con igual con mil dólares, pero le va a salir más barata importarlas que comprarla acá. Y eso no es competencia leal. Entonces, eh, lo que estamos tratando de, de dilucidar entre todos los senadores, cómo hacemos para que esta propuesta del Gobierno Nacional, que suponemos que tiene buenas, inversiones, buenas intenciones para el crecimiento de la República Argentina, cómo hacemos para que esto que es bueno no mate lo que ya tenemos, no haga morir a las empresas que con tanto esfuerzo, como usted ha descrito, han tenido generaciones eh, sosteniéndola. Contra viento y marea de, 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 de las desproporcionalidades económicas de la República Argentina. Entonces, mi pregunta es esa: ¿cómo hacemos, no para proteger a la industria nacional, ni siquiera estoy hablando de eso, estoy diciendo para que compitan en igualdad de condiciones con las importaciones que este régimen le permite, incluso capital usado, a las inversiones que vengan? ¿Cómo hacemos? Eh, la balanza que sea un win-win, que sea justa, competencia leal, solamente eso. Segundo, para Noelia y para José, algo que, no han, algo que quiero también introducir, es el tema de la derogación del plan de eh, la mal llamada moratoria. Acá decía José que el 70% de los trabajadores... Eh, entre el 60 y el 70% de los trabajadores no están registrados. Si tenemos 600.000 monotributistas, 600 monotributistas sociales que ya no van a tener aportes, si los tiramos, digamos, al precipicio, bueno, acá hay una contradicción en esta ley. Le sacamos las multas a, a los empleadores, excluimos a, la, a, a los monotributistas sociales. Eh, sacamos la bolsa de trabajo rural y por el otro lado no le damos la posibilidad de un plan de pago previsional a la gente que no, que no es que no quiso tener aporte, es que no pudo o sus patrones no se lo hicieron, o sea, no, no hay otra. Entonces, ¿cómo le perjudica eso en cada uno de los sectores si estamos diciendo que eh, no va a haber más... Eh, Jubilaciones a los 60 y a los 65 años. Y eh, finalmente, y es para ustedes dos, estoy tratando de ir muy rápido, ¿o no? Más o menos, bueno. Eh, esperen, ¿a dónde te tenía Martín? Acá te tengo, acá te tengo Martín. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijiste: con que tendría que ser sectorizado, o sea, que tendrían que haber. Eh, sectores eh, bien identificados de, eh, estratégicamente, que nos pongamos de acuerdo todos los argentinos, o lo decía el presidente de la Nación, y nosotros lo ratifiquemos, de cuáles son los sectores que en la Argentina queremos promover inversiones. ¿no? Claramente el sector extractivo es eh, uno. Yo soy de la idea de que eh, me gustaría, me encantaría, quisiera trabajar en que no se vayan en bruto los minerales, sino que podamos industrializarlos acá. Tenemos aut industria automotriz, tenemos litio, tenemos cobre, bueno, hagamos una parte de la batería en la Argentina y creo que tenemos las capacidades como para desarrollarlo, por lo menos humanas las tenemos. Y es muy interesante lo que vos decías porque decías algo que he intentado introducir al debate. Y que esperemos que el martes pueda venir quien eh, yo he propuesto, que es el tema ambiental. Y el tema de eh, que tiene que ser socialmente sustentable este tipo de inversiones. Porque pueden venir las inversiones, pero si no tenés, eh, eh, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, el impacto ambiental eh, tiene que ser ratificado por la legislatura de la provincia, no por, un, por alguien en un escritorio que nadie conoce, por la legislatura provincial. Y vos eh, también referías al tema de, Panam de Panamá. Hay, a, hubieron casos eh, en Perú también de que, de que las, si no son socialmente sustentables, eh, por más que tengan millones de dólares, la cosa no anda. Entonces, yo eh, lo que te quería preguntar es: vos dijiste también. Que, que, no, que no advertís o que, o que no se conoce en el mundo eh, programas de inversión o regímenes tan eh, dadivosos, por decirlo de una manera <laughs> coloquial, este, en el resto del mundo. ¿no? Tal vez, eh, te he escuchado en otro lado, no, no, no lo has dicho acá, tal vez en algunos países africanos que no tienen industria, se podría decir, pero... La pregunta concreta es para vos, eh, ¿qué tendría que tener eh, este, este régimen de inversión para ser sustentable, eh, tanto eh, socialmente como industrialmente, ¿no? para que se puedan incorporar el entramado productivo que tenemos en las provincias a este régimen para que sea un win-win? Y si no, y, y, y también te, te lo hago, o sea, es para los dos, el tema de la tecnología, ¿no? la ciencia y la tecnología, las TIC, la ley de economía y de conocimiento. Nosotros tenemos una ley de promoción de economía del conocimiento que es una política de Estado. Empezó con Néstor Kirchner, la ley de software, continuó con Macri, nosotros, él fue funcionario, es una política de Estado y hay eh, promoción para ese sector. Este, eh, así que, bueno, algo que nos debemos eh, alegrar los argentinos, que no hacemos todo tan mal. ¿Qué rol debería tener la ciencia y la tecnología en este, eh, en este régimen? Y si no crees que, eh, o ambos creen que habría que hacer, además de lo, de lo, eh, de lo extractivo, digamos que yo también pienso que está eh, pensado para eso, pero no lo dice la ley, eh, otro para eh, avances tecnológicos, ciencia y tecnología. Eh, y otro para la industria, o sea, ¿no? Como, y, y con pisos, digamos, que nos indiquen, eh, bueno, ¿cómo, cómo también podemos dejar en la Argentina transferencia de tecnología, trabajo, porque, aclaro, como está el régimen hoy, podés traer hasta trabajadores. Yo me acuerdo cuando se discutían las represas chinas, hace muchos años en en Santa Cruz que había notas en los diarios que decían que habían container de chinos para venir a trabajar, ¿no? no, no te rías. era lo que se decía, era lo que se decía. Se decía eso, que venían containers de China a trabajar a las represas y que el trabajo argentino y que nada que ver, o sea, nada que, no, nunca ha sucedido. Me acuerdo que en Mendoza también eh, hace un tiempo eh, eh, queríamos hacer un convenio con China para construir casas y se volteó porque iban a venir chinos a trabajar las casas. O sea, está eso, o sea, no, no me miren cómo se decía, bueno, se decía, había notas en los diarios que decían que habían container chino en Santa Cruz, allá, eh, eh, esperando que las empresas, las represas, bueno, este, este régimen permite que se... Importen trabajadores. <laughs> Importen trabajadores. Así que, eh, bueno, eso. Básicamente, repito, el, la ciencia y la tecnología, ¿qué rol debería tener en el RIGI? ¿Cuáles son los parámetros que debería tener eh, según lo que se advierte, digamos, de la legislación comparada? Y si no creen que debería haber un piso para. Eh, para otros sectores o simplemente, como vos propusiste, eh, cerrarlo a, a las extractivas. Gracias.